que a lo mejor no entienden el cálculo diferencial, el cálculo integral, o de repente la física, la teoría electromagnética, que se les complica tanto las ecuaciones de Maxwell, o no sé, las reacciones químicas, pero en verdad han entendido para qué pueden, en qué pueden utilizar todas esas herramientas. Eso es de verdad la mayor herencia que sus profesores y sus padres, porque sus padres están haciendo un esfuerzo para darles educación. México también, por las escuelas públicas, no en cualquier lugar se tienen escuelas públicas, no en cualquier país. Ustedes están conscientes de todo el conocimiento que están adquiriendo día a día, y si de verdad lo están aprovechando, entendiéndolo, vamos a ver cómo pueden aplicar ese conocimiento y empezar a pensar qué pueden hacer. Y para eso, para que ustedes empiecen a pensar, es importante preguntarse cosas, ¿no? Les voy a compartir esto. La pregunta, ¿sabemos qué es lo que estamos comiendo? Que va en torno a esta discusión. Ya hablamos sobre los tóxicos, los casos de gente intoxicada por cuestiones laborales, por cuestiones suicidas, que también es algo que también me impactó, ¿no? Porque al final nosotros estamos enfocados en la vida. Muy curioso, bueno, esta es una etiqueta de Latinoamérica. Aquí, bueno, está toda la lista. Ingredientes que no entendemos. Esta es una etiqueta de Europa, específicamente de Alemania, en donde igual también hay cosas que no entendemos, particularmente cuando se está en alemán, pero aquí hay unas sustancias que son aditivos, conservantes, colorantes, son una lista de EX. Aquí están los cereales, está en Alemania, aquí está el Y aquí, bueno, aquí están los cornflakes de Kellogg's de México. No dice nada, ¿no? Y curiosamente, bueno, yo tengo una niña de 6 años, desde año y medio nos la llevamos a Alemania, y los padres muy preocupados me dijeron: mira, esta es información que debes de leer, debes de informarte acerca de todos estos químicos que nuestros hijos están consumiendo, para que te fijes en la etiqueta y no le des eso a tu hija. Empezamos a buscar información, y efectivamente en las bases de datos científicas están de que tenemos que mucho cuidado con este tipo de químicos, no solamente porque hacen a nuestros niños unos pequeños monstruos, algo así como las hormigas que nos comentaban ayer, el caso de las hormigas agresivas. Pues eso sucede con nuestros hijos, con nosotros mismos. Y no solamente es nuestro humor, sino también cuestiones de cáncer. Y entonces decimos, bueno, entonces ya no voy a consumir estos productos que me están haciendo daño, esos productos procesados. Quiero una dieta sana, de productos frescos y naturales. Vamos al mercado, estas son etiquetas de Alemania, en donde vemos, bueno, el producto, el origen, la clase. En Alemania hay clase 1, clase 2, clase 3, y la clase bio, que es la orgánica, y te cuesta. Pero tú tienes la libertad de elegir en qué producto quieres invertir. Te cuesta, obviamente te cuesta un poco menos, pero sabes de dónde viene y sabes qué clase es. Y entonces yo me pregunto, ¿y en México qué comemos? Lo que caiga, ¿no? Lo que caiga. No hay etiquetas, no tenemos etiquetas, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué clase es, y lo que en el puesto de la esquina tal vez nos venden carísimo como orgánico, puede ser que no es, no sabemos, pero eso estamos comiendo. Entonces, pues en Europa tienen un nivel máximo de residuos para consumir, están constantemente cambiando, esto acaba de modificarse en noviembre, a mediados de noviembre. Entonces están continuamente modificando, estudiando las cantidades máximas permitidas en las plantaciones. En esta misma página de la Comisión Europea busqué específicamente este producto que es ahorita una estrella, está comercializándose bastante bien y dicen que no pasa nada, que no hace nada, ¿no? Lo acaban de volver a renovar el permiso en Europa porque Bayer y Monsanto dicen que no pasa nada, que es aceptable, y bueno, lo volvieron a permitir. Pero curiosamente en Europa, a pesar de que tienen niveles máximos de residuos de pesticidas en los productos, observemos estas estadísticas del 2008 comparado al 2013 en todas las berries, uvas, y ha subido desde el 2008 hasta el 2013 de 0.1 a 0.5 miligramos por kilogramo. Entonces, esto es proporcional, si consultamos a la página de Cancer Atlas, es muy proporcional a la cantidad de cáncer que hay en Europa, y particularmente en Alemania. Estuvimos ahí viviendo, hemos estado viviendo y sabemos de casos directamente de gente que se muere de cáncer. Estamos en un país de primer mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Y todo va relacionado a lo que previamente la doctora comentaba acerca de que estamos contaminados. Sin embargo, también hay estudios que han demostrado que existe, sobre todo en niños, la menor probabilidad de creación de enfermedades cuando se comen productos orgánicos. Sin embargo, estamos expuestos. Las técnicas de detección de pesticidas, bueno, esta es la más usada en la Unión Europea. Es una cromatografía de gas usando espectroscopía de masa. Y bueno, acaba de ser publicado. Esto es la sensibilidad que se tiene, son 2 microgramos por kilo, y están 203 pesticidas, que ya lo puede verificar la Unión Europea cada vez que importa un producto. Esto bueno, consiste en poner aquí un sample, una muestra con el pesticida, con la sustancia, se calienta y hay un detector que va a generar un espectro de picos en tiempo, y entonces esos picos van a decir qué material está presente en esa muestra de verdura o fruta. Otro método muy común es el Ketchers, que bueno, es simple, easy, cheap, effective, rich, safe. Es todo, ¿no? En realidad no lo es, ¿sí? Es poco tiempo, comparado con este, se necesita una menor infraestructura. Sin embargo, normalmente estos métodos son complementarios. Entonces, bueno, hay otra cosa, aparte, bueno, son métodos complementarios, pero algo muy importante. ¿Podemos tener acceso a ellos? Es decir, si yo quiero saber qué estoy comiendo, ¿puedo yo tener acceso a esas técnicas del Ketchers y la espectroscopía? ¿Creen que podemos tener acceso a eso? ¿Yo como individuo? No. Y justamente esa es la mayor motivación de la gente que estamos trabajando en tecnologías de bajo costo. Es generar herramientas que puedan ser accesibles a cada uno de nosotros de una forma fácil, segura, pero más que eso no es crear tecnología para crear basura. Significa crear tecnología que sea reciclable. Para eso, bueno, se están desarrollando diferentes métodos como biosensores electroquímicos, microsupercapacitores y FET sensibles a los iones. Todos estos métodos, en lo que consisten es en tener un transductor que tiene ya sea algún nanomaterial o tiene algún polímero, nanoalambre, y eso reacciona con las moléculas de pesticida. Cuando reacciona en esa unión de materiales, el transductor nos da alguna señal, ya sea mediante excitación óptica, eléctrica o alguna reacción térmica, y nosotros tendremos una señal para procesarla y que nos diga si de verdad hay ese pesticida o no. Ese es el principio de funcionamiento. Los FETs son una alternativa muy interesante que en realidad nos gusta a nosotros. Sin embargo, los CISPEC tienen la desventaja de que necesitan la tecnología MOS. ¿Han escuchado ustedes acerca de las tecnologías MOS? ¿Sí? Pues todo lo que tienen sus celulares y sus computadoras, estos los circuitos integrados súper rápidos, eso es tecnología MOS. Entonces me pregunto yo, ¿creen que puede ser eso viable para nosotros si no tenemos una infraestructura como para hacer chips ultra rápidos? Tampoco, ¿verdad? Entonces, les pido que entonces vayamos pensando qué podemos hacer aquí. No podemos empezar a pensar en la fabricación de un chip súper rápido si no podemos tener infraestructura, ¿verdad? Entonces, en esa dirección va nuestra investigación. Nosotros fabricamos electrónica transparente y flexible, son circuitos que se pueden fabricar a máximo 120 grados centígrados si lo comparamos con la tecnología MOS, que necesita alrededor de algunos miles o algún mínimo 1000 grados centígrados. Y en esto, bueno, solo necesitamos máximo 120. Esto es una celda solar, como pueden ver, aquí estamos en el laboratorio Bremen. Y como pueden ver es translúcido, es decir que ustedes pueden pensar en aplicaciones de sensores o celdas solares, cualquier dispositivo electrónico sensible al sol que puede estar inclusive en su ventana. Y también trabajamos con los transistores, que ¿saben qué es un transistor? ¿Quién sabe qué es un transistor? Ok, muy bien. Para los que no saben qué es un transistor, y vean, el transistor es un dispositivo básico que está en su celular. Gracias a estos dispositivos es que ustedes pueden tener su celular funcionando, o es más, su display, su pantallita, prendiendo y apagando los colores que ustedes quieran, es gracias a este dispositivo. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos con transistores, pero hay manera de hacer esos transistores con materiales sustentables y biodegradables. Que vengan, por ejemplo, que hagan semiconductores. ¿Sabían ustedes que la tacaroteno, es decir, que si saca un jugo de zanahoria, ese gabazo de la zanahoria es semiconductor? Pues tiene propiedades semiconductoras, es decir, que puede conducir bajo ciertas condiciones ese gabazo de la zanahoria. La lactosa, la guanina, la glucosa, esto sirve como un aislante. Y los sustratos, pues son estos los que le llaman los biopolímeros, los bioplásticos. Estos nos sirven de sustratos de plásticos, ¿sí? Para hacer ahí nuestros dispositivos electrónicos. Es relativamente fácil hacer estos dispositivos, y fácil lo digo, es decir, tampoco es que salga la primera, necesitan hacer un proceso. Sin embargo, la herramienta que necesitan es un spin coater. Ustedes ponen su plástico en esta base, cierran la tapa, apachuran el botón y empieza a girar. Por fuerza centrífuga se hacen capas de 100 nanómetros, 200 nanómetros, y es donde tienen ustedes ese material. Hacemos estructuras, diferentes capas, y por ejemplo aquí depositamos contactos metálicos en la superficie, y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un transistor. Estas tres puntas son estas que nos sirven para medir y caracterizar. Otra técnica, otra manera de hacer dispositivos sustentables y de bajo costo es mediante nanoestructuras, específicamente esta de óxido de zinc. Estos nanoalambres crecen a 80 grados centígrados, no necesitamos más. Entonces, estos nanoalambres tienen la propiedad de tener en la superficie, crear ciertos estados energéticos, o en otras palabras, como ciertos enlaces libres, que cuando yo le pongo otro material encima, como es aquí, las propiedades que pueden ver, este azul, este negro, son las propiedades de los nanoalambres. Cuando yo pongo diferentes materiales encima de los nanoalambres, la propiedad de fotoluminiscencia de los nanoalambres cambia. Esto significa que si los nanoalambres son sensibles, cuando yo pongo diferentes materiales en la superficie, pues voy a poder detectar entonces, en el momento en que por ejemplo, el pesticida haga contacto con el nanoalambre, y entonces voy a tener un cambio en las propiedades del organismo. Esto significa que voy a tener entonces un cambio en las propiedades de los nanómetros. Y aquí pueden ver que son, estas son estructuras de diodos o LEDs que si yo modifico la superficie de los nanómetros, las características eléctricas, voltaje y corriente van a cambiar. Esa es la manera en cómo nosotros nos damos una idea de cómo podemos sensar, qué podemos sensar y en qué momento ya estamos sensando algo. En este momento en Bremen estamos desarrollando el diseño de un dispositivo electrónico que puede identificar la presencia de pesticidas. Y estos dispositivos son totalmente transparentes. Depositamos una capa de un polímero semiconductor que se llama T3HT y hacemos una mezcla con diferentes pesticidas. De esa manera, contactando con diodos, es decir, contactamos aquí en la superficie y en esta parte. El hito es un óxido transparente, es como el oro, pero imagínense que es totalmente transparente. Y nos hace, o podemos nosotros identificar las propiedades eléctricas de ese dispositivo que nos va a decir si ese pesticida o no está presente. Ahorita estamos trabajando con el dimetoato, los glifosinatos y el glifosato. El dimetoato, porque bueno, está aprobado en Alemania para el uso doméstico, eso es de interés para Alemania, también para nosotros, porque bueno, al final allá en Alemania hay algunos que están prohibidos, como el clorpirifos. Inclusive, muy curioso, quise comprar esto en el laboratorio y me dijeron no. Aquí en Alemania no está permitido, no lo vamos a usar en el laboratorio, pero le digo, a ver, el clorpirifos está prohibido en Alemania, más no está prohibido en la Unión Europea. Los alemanes tienen una probabilidad alta de estar consumiendo clorpirifos, y aunque Alemania no lo permita, muchas verduras, muchas frutas son importadas de diferentes partes de Europa. Entonces es un problema que nos involucra a todos, y particularmente ahorita Bremen, en general Alemania, está interesado en generar una innovación de bajo costo y herramientas que sean accesibles a toda la gente. Es muy curioso porque ya hay normas, ya están regulando lo que están comiendo. Sin embargo, la gente también está exigiendo saber realmente qué es lo que están comiendo, porque el cáncer es un problema mundial. El glifosato pues es un problema que tenemos todos, porque en Europa están también analizándose para prohibirlo, no han podido. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo ahí. Las perspectivas para ustedes, chicos, para el conocimiento que ustedes día a día aprendan en las clases. ¿Qué perspectivas tienen de aplicar ese conocimiento en beneficio a ustedes mismos, en beneficio a su gente? ¿Qué piensan? ¿Cómo se ven ustedes en unos años? Y para que ustedes puedan tener una visión de cómo se ven en unos años, les pido que pongan a pensar, que se pongan a pensar cómo van a aplicar ese conocimiento. Les comparto, cuando yo era un estudiante, yo soy egresada del Tecnológico de Morelia, y para mí era lo máximo trabajar para Siemens o para Bayer. Inclusive me puse a estudiar alemán, estaba en la carrera. Estando en Alemania comprendí que no se trata de eso. Los alemanes siempre van a ver por su beneficio, y eso está muy bien. Yo también estoy agradecida con la Comisión Europea, por el Ministerio Español, que son los que han financiado mis posgrados. Sin embargo, para mí está claro que ellos siempre van a ver por su beneficio y siempre van a anteponer en una colaboración qué es lo que les conviene a ellos. Cuando en un momento ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de su gente, es cuando dicen nada. Entonces, a ustedes jóvenes que en sus hombros está el bienestar de su gente, detrás de ustedes, les sugiero que antes de tomar una decisión que vaya a dañar a su gente, lo piensen bien y que tomen las decisiones con conocimiento. Por unas cuantas monedas muy caras. Exactamente. Hay que tener dignidad y, sobre todo, teniendo conocimiento para tomar las decisiones. Entonces, en base a eso también les digo, bueno, las colaboraciones en Alemania, ahorita como embajadora de la universidad, estoy promoviendo que haya ese intercambio, esa cantidad de estudiantes, porque a todos nos hace muy bien, no solo nosotros nos hace bien salir para aprender de los europeos, que hay mucho que aprender, y específicamente de los alemanes. Yo creo que decido, realmente aprendiendo a trabajar con franceses, españoles y alemanes, en mi punto de vista, ha sido muy enriquecedor trabajar con alemanes. Sin embargo, también no es solamente el beneficio de que ustedes vayan para allá, sino también para ellos es muy importante las ideas que siempre obtienen a la hora de discutir con nosotros. Siempre hay una retroalimentación y particularmente los alemanes valoran mucho eso. Y es por eso que es muy bueno el escenario para trabajar con los alemanes, porque ellos están muy abiertos a discutir. Y justamente, bueno, es por ello que Bremen en este momento dice, nosotros estamos también interesados en generar conocimiento, en generar tecnología que sea de beneficio para nuestra gente. Tu país también lo necesita, pues vamos a hacerlo. Entonces, en este momento estamos promoviendo, yo desde el punto de vista tecnológico, electrónico, pero estoy consciente que para hacer este tipo de innovación, no solamente los electrónicos o los de ciencias y materiales vamos a hacerlo. Necesitamos médicos, necesitamos sociólogos, necesitamos gente que nos ayude a implementar desde el desarrollo de la tecnología hasta la implementación de esa tecnología en la sociedad. Entonces necesitamos un trabajo en conjunto en donde de verdad podamos tener resultados y solamente se va a lograr trabajando multidisciplinariamente. Entonces, bueno, para ustedes chicos no tienen que estar en electrónica para crear estos dispositivos, para diseñarlos, también pueden estar en materiales, inclusive si les gustan las computadoras, si les gusta programar. Tenemos mucho trabajo que hacer, en estudios sociales también, como les decía, biología, medicina, química, necesitamos químicos que nos den diferentes materiales que nos ayuden a reciclar estos dispositivos. No vamos a generar basura para contaminarnos más. Entonces, bueno, como conclusión es que tenemos un reto. Tenemos un reto de proveer un bienestar común. Específicamente, bueno, ahorita Bremen está interesado. Yo estoy interesada como conexión entre Bremen y las instituciones interesadas en México para hacerlo. Y como les digo, yo estoy promoviendo la cooperación dual. Igual que significa que vamos a iguales. Ganamos o no se hace. Entonces eso también no solamente depende de mí como soñadora, ¿no? Y como que estoy trabajando y como estoy motivada por eso, pero es ustedes también. Es de todos los que estamos preocupados por generar una diferencia en México y en nuestra región. Bueno, la electrónica flexible, ya sea orgánica o fluida, tiene potencial, aplicación para el desarrollo de herramientas de detección de pesticidas y más. Y actualmente estamos impulsando la creación de una plataforma para el desarrollo de tecnologías sustentables de bajo costo. Para quien esté interesado, pues no se olvide que tenemos un grupo de personas trabajando en ellos y necesitamos de todos. Y entonces mi pregunta para ustedes, con la que cierro, ¿cuál va a ser su contribución? En corto plazo, mediano plazo, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo en este momento? Y bueno, nada más los agradecimientos a la Universidad de Reno, que realmente me está apoyando con todas estas locuras, pero que es un beneficio para todos. Y también aquí en instituciones aquí en México que ya... estamos trabajando para la Comisión Europea con así y también para el doctor Karen, que está por allá sentado, que es con el que estamos haciendo todos estos proyectos. Él es experto en las solares y trabajamos en conjunto. Y pues en nombre del grupo de óptica, el Instituto de Física de Estado Sólido y el profesor Butowski, que es mi jefe, mi host, Pues les doy las gracias por su atención y, chicos, ¿qué vamos a hacer? Gracias.